Bueno, compi, el arranque ha sido bastante espectacular. Bueno, sabes, tiene el frío también. Todos mantenemos esto a raya. 38 de grados, 13 en la pasada. Incluso podíamos apagarle un poquito el aparato, ¿eh? Ya te digo a ti. Pero yo te digo que con tal que lo apaguemos, sube la humedad. No falla. Vamos a apagar todo nuevo. Vamos a dar un poquito de descanso. Tanto al aparato también, que también es necesario. Iba a ser un vídeo de bonsai, pero al final ha sido imposible, tío. Hemos cambiado un montón los de tiesto, pero un montón. Yo dije que me falta ahora la época de trasplante, que eso va a ser una locura. Por eso no he subido vídeos tampoco. Hemos cambiado tiesto, hemos modelado árboles. Han quedado bastante, van a ser bastante chulos. No se aprecia bien la forma que está aquí con. Hemos modelado algunos arbolitos. Algunos estaban brotando espectaculares, hemos cambiado de texto a Seocedonia. Bueno, un espectáculo. Le hemos puesto piedra a Arce abajo, para que haga donde varía más espectacular mancha, ¿veis? Los agujeros que tenía, le hemos puesto como una especie de piedra. Y ha ganado un montón de árbol muy bonito. Este árbol es un espectáculo. Un espectáculo. Bueno, el multitronco, mira el multitronco, la paliza que le hemos metido, ¿te acordáis? ¿Os acordáis que estaba totalmente disparado? Uno al toque larguísimo. No pasaba. Y vamos a tener otro pedazo de árbol. Y bueno, ya tenemos, hace un día tengo tiempo, explico un poco el tema, pero ya te digo que la cosa va de tiempo, como siempre. Falta tiempo, falta tiempo. Vamos a entrar en el vídeo de pajaricos. Los pajaritos están este año, la verdad que han tenido un arranque espectacular. ¿Por qué os digo esto? Porque era muy sencillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Faltan por poner unas 13. Pero ya tienen nido hecho, ¿vale? Tienen nido hecho. Tiene una por aquí, aquí tienen nido hecho. Tienen nido hecho, tienen nido hecho. Tienen nido hecho. Este le voy a cambiar. Este. Nido, no me gusta, no me fiero un pelo, se vuelca. Tiene el nido hecho. A ver, ¿para qué había más? Tiene el nido hecho. Bueno, estamos hablando de las que están haciendo el nido. Luego, pájaros con huevos puestos, para un espectáculo. Los que tienen la pinza blanca. Yo sabéis que mi idioma es las pinzas y le va bastante bien. Bueno, a lo que voy. Dice, no, no es para tanto, ¿no? O sea, que hay 14 y faltan otras 14. Bueno, pues bueno, es que el tema está en esto, mirad. El tema está en que ahora vamos a mirar las que tienen ya huevos puestos. Que de hecho ya miré también los primeros que estaban puestos, ya tenían huevos pisados, dos huevos pisados, cinco huevos, uno, tres huevos pisados, dos huevos pisados, esa no lleva nada, cinco huevos pisados, cuatro, nada. Estas que no llevan nada no me preocupan en absoluto porque las voy a utilizar, porque yo para que críen cinco pollos, ya digo a ti que no, solo le meto una paliza a la pájara. La que para empezar, que para la segunda apuesta, la tercera, está la pájara ya hecha de bicarbonato. Y yo, pues no me gusta. Yo ahora quería los pájaros, como ya sabéis, yo me gusta con mucho 3, 4 topes. Normalmente me gusta con 3. Bueno, lo que voy, vamos a entrarnos. Vamos a echar que había 14, ¿verdad? 14, y vamos a empezar a contar aquí ahora, que es a lo que venimos. Vamos a ver. Pájaras con huevo ya engüerando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, ¿vale? 31 y están poniendo 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, si contamos los que están poniendo también ya, 45. Va, las que tienen que venirse, yo creo que nos vamos a empezar el arranque perfectamente con unas 50 y tantas parejas en huevo. Y eso es una cifra bastante alta. Daros cuenta que siempre nos quedamos con mucha pájara vieja, pájaras que de hecho está la de la niña mora, tiene el nido hecho hace ya una semana y pico, pero no pone. La hermana se ha puesto, pero ella no ha puesto, ¿vale? La 480 está ahí arriba, no puso también, ¿verdad? Que se pilló el dedo y se soltó un poco de sangre y estuvo ahí unos 2 o 3 días. Regular, tiene el nido hecho, vamos a ver lo que hace. De todo modo, ya dije que esa pareja la echaba como algo simbólico también. Y más que nada, pues, tenía aprecio y no quería tampoco quitarla.
Y que sí, que al final es una tontería, no va a criar para que la quieres, pero bueno, ahí está. Y todavía no se sabe, todavía no se sabe, queda mucha cría todavía. Pues nada, ya estáis viendo el arranque bastante bueno, bastante positivo, muchas pájaras con huevos, muchísimas. Huevos pisados también, he levantado, ya digo, aquí una media. Yo pienso cuando la gente me habla de medias de 10, 15 en la pareja, a mí me sorprende bastante, pero bueno, cada uno que diga lo que quiera, porque yo no he visto eso en mi vida. Si es verdad que puede haber, pues, una pareja que te haga una postura buena en la segunda. Ya sé que ahora me va a dar comentarios más de uno que, pues yo lo he visto, claro que lo habré visto, lo habré visto en una pájara, dos pájaras, 10 pájaras, depende de las parejas que echen, ¿no? Pero todas, 10, 15 pájaros, todas, y sacáis 200.000 pájaros, yo particularmente no lo veo. Bueno, hay gente que sí, dice que sí le pasa. Me parece estupendo. Yo lo veo bastante difícil. Llevo criando, tengo la anilla en la M454, ¿vale? Y yo sé de gente que criaba de espectáculos y me ha dicho que eso, la media está en 4 o 5 pollos, yo tengo la media incluso en 3. Pero bueno, ya enrollándonos, pues vamos por la media de 4 o 5 pollos por pareja, enrollándonos, criando la pareja bien. Ahora, claro, daos cuenta que luego hay parejas que. Estamos hablando de la media de porque hay parejas que no crían, lógicamente, ¿vale? Hay parejas que le sacan veces más, otras parejas que le sacan menos, pero ya digo que normalmente no es lo normal. A ver, ¿qué te pasa a ti, tío? ¿A ti qué? Estamos los metidos de dentro, claro, llevan aquí poco tiempo. Están empezando ahora a coger celo, estas dos parejas aquí abajo. Y yo sé que estas parejas cuando llegan aquí, claro, le está pasando lo que le pasó a la otra al principio. Los primeros días pues están como raras, le suben la luz, son 15 horas de luz. Y claro, las parejas están como un poco desubicados. Luego ya empiezan a hacerse al sitio, ¿veis? Y ya empiezan los parejas a coger celo, empiezan a cantar, empiezan a ponerse a toda pastilla. De hecho, esta hembra le he puesto el nido, no le he puesto pelo. Ah, bueno, ¿qué pasa con estas parejas al final? Bueno, pues nada, compañeros, ahí estamos observando y la verdad es que están bien las parejitas. Vamos a cambiar el agua ahora, por cierto, vamos a cambiar el agua todo ahora. Y bueno, y poco más, el arranque bastante potente. Lo que pasa es que bueno, yo también me pillé en una época de trabajo ahora bastante graciosa. Mira, la 480. He venido mi tía, ha sido un sonidito. Está para. Hemos dejado la jaula de metro al final. Ha habido un par de bajas también, de hembras, por cierto. Aquí vamos a poner, se le ha salido la que es la hoguera, se la ha salido fuera. Por si alguien sabe algún truco de cómo, pero ya os digo que pinta mal. Yo he estado leyendo. Y dicen que lo lleva un veterinario, que el veterinario puede intentar metérselo hacia adentro, pero yo la prueba que tengo es que eso lo vuelvo a expulsar para afuera y no tiene buen arreglo, realmente cuando pasa esas cositas, ¿vale? De todos modos, lo dejo aquí caer por si alguien tiene algún truco o alguien tiene alguna experiencia, pues que los comentarios, pues que lo ponga y me ayuda tanto a mí como a los restos de los compañeros, ¿de acuerdo? Al final este módulo lo voy a juntar, lo tengo claro, siempre estaba hablando de esas cosas, de hacerle aquí una pieza, tal y cual. Pero yo creo que este módulo ha quedado aquí de categoría y lo suyo es dejarlo aquí, para que quede tanto historia, ¿eh? Y el tema de dividirlo, como yo expliqué, para poner allí y aquí, pues tampoco tiene mucho sentido si al final vamos a dejar la derivada allí puesta. Dado cuenta que ahí había antes, al dejar este módulo eran 2 de 66 que estaban de 1,20 m, esas son de 1 m, que prácticamente no hace el mismo apaño. O sea que yo creo que la piel se va a quedar prácticamente como estamos viendo. La jaula aquí, está aquí, perdón, por cierto, y estas como os comenté, pues vamos a sacrificar los dos de abajo para la vajilla, poner aquello como expliqué, yo creo que se quedaría el aviario. No hace falta más espacio ni más jaula, realmente es una tontería. El año pasado ya viste que yo prácticamente solo utilizo para cuando hago las sesiones. Pero bueno, y para la cría, pero bueno, las sesiones podemos hacerlas perfectamente en esa jaula y también incluso en esta. No haría falta más espacio. Y nada, y poco más, tendré que arreglar el tema este que no sé por qué no encaja. Se queda un poquito más alto uno que otro, pero voy a estar viendo ahí que hay un pequeño desnivel, ¿veis? Yo supongo que ahí cortando con la radial un poquito, quitando un poco la pieza. O meterle un taco a esta pieza para que no, para que se quede un poquito más alta. Lo más lógico es cortar allí que baje un poquito. Y arreglarlo, yo lo arreglaré con el herrero, que tengo una amiga hecha de herrero, que se contacta que lo vea, va a decir, esto no te encaja por esto, va a hacer pim pam, pa, y encajado.
Ahora lo voy a hacer lógicamente, ya cuando terminemos la cría tranquilamente y ya pasemos, por ejemplo, los viejos, tengamos la opción de pasarlos todos aquí. Ya sabéis que cuando termino la cría yo paso siempre los viejos, se quedarían los viejos en esta parte de aquí, y las hembras las pongo aquí, como ya sabéis, y los machos se quedan en la bladera. Perdón, sabéis que hace un frío, se ha metido un frío ahora de nuevo. Pues nada, yo voy a hacer eso, me meteré primero los viejos, meteremos aquí todos los viejos, entre esta y esta, y vaciaremos las jaulas, las limpiaremos, colocaré ya esa pieza, estas jaulas se van a quedar ya una vez que la una, creo que es lo suyo, porque realmente, mirad, aquí se me sale aquí un poquito por la puerta, aquí tengo la otra jaula aquí también pegada, entonces queda un poco como asfixiado, ¿no? Y tampoco es necesario, la verdad. Entonces, como estas jaulitas, como ya dije, que eran a raíz de la otra rejilla, que se pueden sacar, lo suyo sería mover las jaulas para acá un poquito, que podemos perfectamente sacar las rejillas de ahí, y automáticamente, que es lo que voy a hacer, por cierto, porque están para afuera, no sé para qué, no tiene sentido, las puse porque chocaban, porque al chocar, esta realmente, y la puedo sacar, pues lo lógico es poner la otra ahí que nos choca y quitarme un poco el espacio, abrirme un poco el espacio, que estoy un poco asfixiado, ¿vale? Y nada, y esta es lo mismo, esta es unirla al final, en su sitio, como es lógico, y le ganaremos este espacio, que es el espacio justo que me está haciendo falta en la puerta. Incluso se pueden pegar aquí al fondo, que mirad el espacio que me queda ahí también, por cierto. Que por eso. Ah, vale, porque lo pegué ahí a. Vale. Lo pegué justamente a la esquina para que podáis tener hueco para que se quedara más espacioso para esto, para las chapas. ¿Vale? Entonces, claro, el sentido sería, sí sería. Pues unía ahí realmente el módulo y ya está. Y ya aquí no habría que sacar prácticamente nada afuera. Se puede limpiar aquí. Como ya sabéis, yo vacío siempre todo. Sacamos todos los pájaros fuera y limpiamos, hacemos zafarrancho. Y nada, sería tan sencillo como sacar estas jaulas, hacer zafarrancho aquí. Y luego hacer zafarrancho aquí. E incluso la de Dival igual. No haría falta ni sacar jaulas afuera. Si somos un poco más delicados. Porque para sacarla fuera, para que quita un poco de añorda que se queda pegada atrás. De hecho, ahí tenía que haber hecho una cosa que no la he hecho al final por falta de tiempo, porque ya están criando, ya va a ser peor. Ya habéis puesto un plástico. Habéis puesto un plástico ahí y habéis puesto las jaulas. Entonces hubiera quedado fetén. Y otra cosa que he pensado ahora, que lo aclaré posiblemente, es cuando meta las jaulas allí, tendremos los dos módulos como siempre, y ahí sí meteremos en un momento dado, una vez que ya pongamos aquí los viejos, meteremos esas jaulas dentro y haremos 2 metros en el medio. O sea, pondremos como todos los años un módulo en un sitio, otro módulo en sitio, y en el centro, que poníamos antes este módulo de 1,20, ya lógicamente pondremos 2 jaulas de metro y se va a quedar 2 metros, también puesto a 5 alturas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacerlo de forma de que las jaulas se queden lo más pegadas posible a la pared, que realmente se quedan pegadas a la pared, ¿vale? Entonces realmente casi ponerle las chapas no tiene mucho sentido tampoco, porque se quedan justamente pegadas a la pared. Casi la pared ya haría de como de chapa, no creo que el pájaro se vaya a enganchar donde no puede realmente. Y como no hemos dejado las jaulas, bueno, no hemos dejado al final todas las jaulas, las abiertas por los laterales, pues dejaríamos las dos laterales abiertas en la esquina y tendríamos chapa, chapa y pared. Yo creo que no haría falta ni tener que ponerle chapa, ni manipularla, ni nada. Va a estar los pájaros perfectamente. Si somos un poco más exigentes, simplemente con dejar las jaulas que tengan chapa para los pájaros mejores, y los que veamos un poquito algo inferiores, pues metemos estas jaulas por si no queremos estropearse. Pero ya digo que eso ya un poco sea ya demasiado exigente, no es necesario. Bueno, y ya está, y poco más. El arranque ha sido, yo creo que bastante potente. Le está mirando el año pasado, se sacó 81 pollos en la primera postura. Tampoco fue una locura, pero bueno, comparado con otros años atrás que me seguí, ya habéis visto que hemos pegado un pequeño evolución en el tema de la cría. Antes criamos, de hecho, vengo arrastrando en los últimos años 80 pájaros, creo que fueron incluso 60, 80, 130, el año anterior fueron 170, este año han sido 230, y este año pues no sé qué pasará. Hay 280 millas pedidas, y que también es una locura, pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Tampoco los pájaros, ya sabéis que eso es imprevisible, lo mismo. En fin, vamos a tocar las maderas, me toco la cabeza. Los pájaros son un poco impredecibles, pero bueno, en teoría, si la cosa va bien, pues lo lógico es que saquemos por unos cuantos pajaritos, ¿vale? Pues bueno, pues poco más, compañeros. Voy a cambiarle el agua con este producto, ¿vale? Que vamos a echar durante toda la cría. Y vamos también a gastar el tema de los, como ya dije, para los hongos. Vamos a gastar esto.
nuestro Fungi para la pasta. Y esto que me ha dicho más de uno, me dijo, ¿dónde lo has comprado? Meteros por internet, porque yo la verdad me lo trajeron expresamente para mí. Y esto que es para los hongos. ¿Vale? Esto no se puede tampoco echar todos los días, como es lógico. Esto creo que se echa cada 5 días. Bueno, a mí me recomendaron echarlo a diario durante la cría, por el tema que tengo y demás. Y voy a probar, porque todos los años me pasa siempre que. Bueno, aquí está viendo el botiquín, tampoco hay mucha cosa que sea rara. El Mutant B, el Tribiotic, las vitaminas S, el micorrelo que gasté al principio, tampoco la calcicolina, en fin, productos que son prácticamente normales y necesarios. El Fortepan me lo recomendaron, estoy gastando también. Un poco de proteína para subir la proteína. Voy a tener los pollos cuando veamos necesario. El problema es que ya sé que es un producto que me gusta. Crema para las patas, la F10 que me encanta también esta crema. Y ya, ya estoy viendo que poca cosa más, cosas muy naturales, cosas no, muy normales. El Biopal, que es el gris que yo utilizo, y poco más, y poco más. Bueno, pues nada, ya os digo, la pena ha sido las dos bajas que hemos tenido, eso sí, ¿verdad? Se le salió la overa y eso ya sabéis, se va resecando, se pudre, y al final la pájara no tiene buen final. Y bueno, fue esta de aquí abajo, la de Daña Morá. Fue una pena, por cierto, que la tenía yo ahí con el macho de la niña amarilla de mi colega Germán. Pero bueno, ya hemos puesto aquí con otra hembrita aquí. Ese macho, aquí con esta hembrita. Y porque eso siempre es bueno quedarse con hembras de reserva, como es lógico. Y esta también, que también, esta también le pasó igual. Una pajarita que tiene aquí también que me gustaba mucho. Bueno, pues vamos a meter ya. Estamos bajado también hembras que había allí. La hemos pasado aquí. Aquí dentro. Bueno, compi, poco más, 17 minutillos, tampoco es mucho más, pero ya digo que la cría, viento en popa. Todavía no estamos humedeciendo, nada de vita todavía, cero vita, lo siento mucho, pero yo ahora mismo, hasta que no arranque, hasta que no empiece a hacer los primeros pollos, la humedad totalmente evitada. Mirad qué diferencia ya cuando ya están los nidos hechos, ¿eh? Ya empieza a manchar, pero ya no, esto es otra película, tío. Es que cuando uno se mira con lo que está pisando. Oh. Acá pisar delante de mi carrito. Y esa parte hay que poner, a ver si pones, tía, porque ya pisa hasta. Así poco a poco la venta se va. La voy a morar, porque ahí van a hacer los pollitos, vamos, de. Ya os digo yo que de película. Con ese machito, de película. Este es el 8. Esta pareja va a ser un espectáculo, pero anda que aquella que ya puesto el primer huevo. Mira, macho, no voy a comer. El 35 con la 151. Esto va a ser otro espectáculo. Esto va a ser otro espectáculo. Bueno, compañeros, mira, esta que va a poner ya mismo. Esta es el chimponés, pero ya está metida en el nido con el macho. Estuve en el Nacional. Estoy bastante contento. Las dos bajas ha sido lo que me ha bueno, pues no es agradable, lógicamente, cuando paran, menos que se mueran de esa forma, ¿no? El tema de la overa afuera es bastante desagradable y aparte son pajaritas que tenía mucha mucha ilusión y al final, pues bueno, vamos a poder ver lo que realmente saca. Vamos a ver la tía aquí. Vale, este es el doble. Y nada, compañeros, poco más. Vamos a ver lo que pasa. Y vamos para viento en popa a toda vela. Otra pareja chula, ¿eh? Muy chula. Bueno, a ver qué pasa por aquí y a ver qué sacamos. Compañera, venga, un saludo a comida para el de la niña blanca, mío de este año, para los preciosos que pagan. Bueno, pues este tiene ya huevos con dos pájaras, con la suya y con este de abajo, con dos tiene. El nuevo colorín, ¿qué es el nuevo colorín? Puso la hembra vieja que me traje, de Atilio, que no tenía anilla, por cierto.
Y ha puesto su otra hembra, es esta, pero no pone, tiene el nido hecho, pero no llega a poner. Y esta se ha levantado. Cuatro huevos. Y ahora está con esta, está con tres hembras a la vez este pajarito. Ya, lógicamente, ya ha reducido mucho los pájaros. Hay pájaros que están con tres hembras, con dos ya, con tener. Ya ha puesto la vieja, por cierto, también la 22. Ha puesto el primer huevo, con el tibio 1. Que estos pajaritos son hijos suyos, por cierto. Estos de aquí. Pues ya ha puesto la pajarita. Este pajarito estuve a punto de quitarlo y no lo quita al final, y menos mal. No siempre acertamos, y aparte, ¿sabes qué pasa? Que cuando tengo que quitar tanto pájaro, pues obviamente también sale el pájaro bonito. Eso es blanco en botella. Hay que quitar pajaritos y siempre también sale el pájaro guapo. Es normal. Esto me lo come, dando el pico. Otro pajarito muy bonito, muy blanco. Cuando pongan, ya te digo, cuando pongan estas que están esperando que pongan, aquí van a salir las 50 y tantas parejas, se van a meter en huevos. Yo creo que sí, vamos a ver al final lo que resulta. Mira, el espagueti western está con la hembra, que al final sí estaba allí, la hemos cambiado. Se quedó un hueco aquí al morirse la otra pájara, y he puesto esta, la pajarita aquí, está el espagueti western con su hembra. Ahora me gusta más porque, claro, a ver, otra cosa que es importante, al menos para mí, cuando las pájaras tardan un poquito en poner, eso también nos da garantía un poco de que los huevos estén al final pisados, ¿vale? Porque la hembra, cuando se viene muy rápido, le echa el macho y se viene muy rápido y ponen huevos, si el macho está muy fuerte, corre el riesgo un poco de que estén los huevos claros, que es lo que me ha pasado, por ejemplo, con la 25, con esta pájara que me traje de Italia, que es muy buena, pero le eché el de Lilla Mora y por lo que sé, no estaría el pájaro todavía muy del todo y huevos claros. Y sin embargo, su hembra, que es una de por aquí, que es la que me traje de mi amigo Germán, que es la que le he echado. ¿Puede ser, Alberto? Sí, creo que sí. Esta o esta, la de las dos. Tiene los huevos pisados. Tiene, bueno, tiene dos. No, no, tenía más. ¿Cómo era eso, Alberto? Tengo que mirarlo, pero creo que tenía dos huevos o más. En fin, bastante bien. Este pajarito que me gusta mucho, que ya siempre lo saco, que este pajarito lo estamos moviendo bastante. Este pájaro se está hinchando, por cierto. Este pajarito acaba de empezar y ya tiene su hembra en huevo. Tiene otra hembra aquí con cinco huevos pisos suyos. Y ahora está con estas dos hembras de aquí. O sea que este, para empezar, simplemente ya del arranque que ha tenido, con cuatro hembras. Eso digo a veces que, pues a veces ya mismo los machos me sobran, me sobra. Yo ya mismo voy a empezar a quitar machos para meterlo en la voladera. Lo utilizaré para los, como ya os digo, siempre para los nuevos, por si hace falta para los nuevos, para que le den de comer. O si alguien le hace falta un macho a última hora, de ahora, pues el mismo puede ser una oportunidad para adquirir alguno, porque puede ser que yo creo que de aquí a unas 2 semanas o tres, y cuando ya vea planté esto que se vaya echando en la hembra, salga con un machito en sesión, por si alguien le hace falta, se le ha muerto alguno, o le hace falta simplemente por capricho quiere metérselo a su hembra, que sale, en fin, las vamos viendo. ¿Vale, compañeros? Pues sí, puede ser que salga alguno por aquí. A ver, aquí está este que me gusta mucho, pero el machito que está, este machito posiblemente salga. Ya está la hembra poniendo el pelo, ¿eh? Una vez que se eche, pues quizás un macho que quite al final. Ya es bueno, está el hijo del colorín. Este no sé qué hacer con él, este metió el año pasado el campeón de España, que está ahí, del equipo. Esos pájaros que ya, la verdad que están bastante bien. Aquel también está en Valladolid. No sé si al final lo quitaré. Pero ya veremos lo que hacemos. Aquí otro pajarito que también está en Valladolid. También muy bonito. El hijo de las 7. Ese pájaro primo, aquí habrá que moverlo más. Ese pajarito a mí me gusta mucho. Le dimos, es que se dispara, quitarlo. Esto estoy esperando que la hembra ponga. Va, ya iremos viendo estas cosas, ¿verdad? Ahora mismo no te. Tú deja los leds, tío. Te vayas a poner a picar los leds. Bueno, compañeros, venga, un saludo. Que pasé un vídeo rápido de 24 minutos y voy a echarle el agua, a cambiar el agua a todos, que esto lleva un rato. Hoy tengo trabajo en la cafetería, tengo una comida en la que de 50 personas nada menos. Compañeros, venga, un saludo.